Pero me encantaría poder comparar cuántos kilos de ternura tengo que cambiar por un kilo de envidia. Es decir, todas las actividades de no mercado dentro de la economía del arte, del crimen, del fútbol, de la sexualidad, de todo eso he escrito algunos libros. Y dos obras de teatro. ¿Qué libro nos traes hoy? Pues este es mi último libro, se llama Move Up, Move de por qué unas culturas crecen y otras no. Y es gran parte de lo que voy a hablar hoy. ¿Está en español? Está en español, se hizo originalmente en inglés con Cloutier Gapay. Cloutier Gapay, coautor, es uno de los diseñadores del Ritz original de París y también de los coches estos que parecen caballos, que creo que se llaman Liberty. Y con él tuve el honor de escribir este trabajo, esta obra. Qué bello, mucho éxito y Muchas esperamos gracias. en un Ciudad de las ratito Ideas. que se pueda, Ciudad de las Ideas. Invitamos a todo el mundo a la Ciudad de las Ideas el 20 de noviembre en Puebla. Que va a ser un honor tenerlos y que siempre es grato contar con la gente distinguida de la comunidad judía. Por supuesto, la Ciudad de las Ideas sin duda está en Puebla. ¿Por qué surge la Ciudad de las Ideas en Puebla y no aquí en Ciudad de México? Bueno, varias razones. Una es la infraestructura poblana, el patrimonio cultural, la comida, todo esto intangible y tangible que conocemos. Sin embargo, hacer una Ciudad de México nos implicaba que si a lo mejor a ti te interesa muchísimo una plática de 3 a 4 de la tarde, te sales de 4 a 5 a una reunión y regresas de 6 a 7, y lo que queremos es generar un tipo de ambiente donde toda la gente se involucre, quede inmersa en 3 días de bombardeo, para tener realmente una mente crítica. Entonces es parte de la parafernalia y de la logística. Qué bonito, pues esperamos a la comunidad judía que podamos asistir prontamente a Puebla, a la Ciudad de las Ideas.